Hace 25 años, en una de sus tantas idas y vueltas de Roma a Buenos Aires, el maestro Sergio Siminovich organizaba junto a un grupo de amigos un evento muy particular que dio en llamar concierto a primera vista. Coreutas de todos los niveles, capaces de leer una partitura, se reúnen para interpretar una obra sorpresa del repertorio sinfónico coral. Sorpresa, porque nadie sabe qué va a cantar hasta que comienza el ensayo. Entonces, tras una única y larga jornada de estudio, se ensambla la obra completa con coros, solistas y orquesta, y por la noche se deleita al público con un concierto hecho en el día. Concierto a primera vista fue el recordado Mesías de Händel en la Catedral Metropolitana allá por el año 1990. A partir de entonces surgió la idea de formar un coro estable con el objetivo de recrear la obra de este magnífico compositor del barroco, respetando fielmente el estilo y el sonido de la época y enfatizando la importancia del texto en la narrativa y pronunciación. Nace así el coro de la Sociedad Händel de Buenos Aires. Händel es el máximo exponente de esta forma musical conocida como oratorio.
En Italia, al comienzo de su carrera, compuso su primer oratorio, El triunfo del tiempo y el desengaño, pero su fama quedó inmortalizada en las obras que escribió más tarde en Inglaterra. Los temas centrales proceden en su mayoría de la Biblia, y en cuanto al estilo, el autor logró una síntesis de elementos de la ópera italiana, la tragedia griega, las mascaradas inglesas y las pasiones de Alemania Central. Fue así como Händel llegó a ser del oratorio un género específicamente inglés. En el año 1992, la Sociedad Händel de Buenos Aires interpretó por primera vez el oratorio Judas Macabeo, que significó para el autor la cumbre de su espíritu creativo y su máxima popularidad. Increíblemente, con solo 10 ensayos y coreutas no profesionales, pero muy entusiastas, se logró una apuesta memorable. Desde entonces, año a año, bajo la batuta de un especialista y fanático del género, el coro Händel ha interpretado casi la totalidad de los oratorios de este gran compositor y otras magníficas obras del repertorio sinfónico coral. Se destacan actuaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Camerata Bariloche, acompañados por solistas de nivel internacional que comparten la misma pasión y entrega en cada puesta. En la actualidad, nos acompaña una orquesta barroca integrada por instrumentos de época, logrando así el sonido característico del siglo XVIII. El coro es un mundo, una colectividad en la que se mezclan los sentimientos y las ambiciones, se canta y se grita, hay peleas y risas, se comparte un café o una pizza después del concierto, se hacen grandes amistades y a veces hasta se forman parejas. En el coro todo puede suceder. La diversión y la aventura de cantar son una experiencia física e intelectual. Allá por los 90, cuando un grupo de coreutas fundó la Sociedad Händel de Buenos Aires, no sabían a dónde los conduciría este desafío. El festejo de estos 25 años es el resultado de un trabajo arduo y constante, esmerada producción, cuidado de los detalles, persistencia y dedicación. Aún después de tanto tiempo, seguimos tratando de descifrar las múltiples dimensiones de la vida coral, haciendo lo que más nos gusta, que es cantar.
Agradecemos infinitamente a todos los que apoyaron este proyecto tan ambicioso y por momentos disparatado, a los que nos acompañan desde siempre y a los que se suman día a día, a quienes con su ayuda y paciencia permiten que las locuras hendelianas adquieran forma, color y sonido, a los músicos infatigables e incondicionales, a nuestros amigos benefactores y, por sobre todo, gracias a nuestro director Sergio Siminovich, que con su talento único y genial nos conduce en este gran viaje en el tiempo.